Hello, hello, Freddy. Do you have a problem by joining the group? Hola, Freddy. ¿Me puede escuchar? Hola, teacher. Hello. Yes. Traté de unirlo a un grupo, pero quizás estaba teniendo alguna dificultad con internet, ¿verdad? Sí, tengo problemas. Vaya, hagamos algo. No se preocupe, puede usted trabajar acá, ¿verdad? En el salón principal, y yo voy a hacer siempre mi rutina de verificación de trabajo con los grupos, y quédese usted acá para que no lo saque la plataforma. ¿Sí? Ok. Ok, perfecto. Thank you. ¿O allí los irán a dejar con el básico? No, porque sí, usted no se va inscribiendo al terminar ese. Escriben el otro, después pasa al básico y así, hasta que llegue al avanzado. Al avanzado, ajá, sí entendía. Hola, Manuel. Hola. Le mandé la invitación, pero no sé por qué razón no se unió. No, no salió nada. ¿No le llegó? No. Vaya, en el salón principal tengo a Freddy, pero voy a intentar mandarle nuevamente porque en teoría usted estaba ya en el grupo 1. Vale, déjeme salirme de nuevo para volverle a mandar la invitación y ojalá que esta vez sí la reciba. Deme un segundito. Está bien. Where are you going tomorrow? I am going to play with my friends. Katy, no sé. No escuchará. Tarde. Oh. Yes. Pues sí. Where are you doing? This afternoon. In the afternoon. What are you doing? What are you doing? ¿Qué estás haciendo? What are you doing this afternoon? ¿Qué estás haciendo esta tarde? Lo que va a hacer. Okay. Uh-huh. I am working, I am studying. La acción que usted crea que va a hacer. No sé, yo la respuesta, teacher, o sea, I am. Y luego el verbo. Sí, exacto, con ing. I am Luis, en afternoon, en English class. Okay, I'm participating or I'm studying my English class. Excellent. Very good. Studying in the English class. Yes, yes. That's the way it is. Excellent. Thank you. Perdonen, chicos, que tuve que, y Manuel también, algunos compañeros han tenido problemas con sus conexiones de internet y algunos de los grupos no funcionaron. So thank you very much for your understanding on this and that you can continue practicing. Okay, one more minute. Les dejo un minuto más para que practiquen and then I'll call you back, okay? Okay, thank you. Thank you. Thank you. Hello, Clelia, can you hear me? Hola, hola, Clelia, ¿me puede escuchar? Hello, hello, welcome back.
Hello, it's good to have you here. Hola, hola. Hello, teacher. I'm just waiting for more people to come. Estoy esperando para que los demás se ingresen al salón principal. We have had some difficulties with the internet in some cases, so I apologize that not all the groups could work the way I was expecting. No todos los grupos funcionaron de la manera como esperábamos. Hemos tenido algunas dificultades con el internet. So let me see the breakout rooms. Vamos a ver cómo están los grupos. Sí, están en teoría todos en la clase. So I will take this picture for your attendance list. Let's see. So let me hide myself. Solo déjenme. Yes. Okay, perfect. So let's continue. Continuemos entonces. Let me go back to the presentation. Okay, I expect that you can apply the rules. Espero que en los verbos que utilizaron hayan recordado aplicar la regla, ¿verdad? Si ustedes se recuerdan, solo para cerrar un poco antes de sus participaciones. In order to work with the ing forms, remember that we have to respect the spelling rules that says that you have to eliminate when the verb ends in e, you have to eliminate the e and then add ing, right? Like make, making, write, writing, drive, driving. When you have a verb that ends in a vowel consonant and is a monosyllable, right? Only one word, like get, you duplicate the last consonant and then you say get, getting, run, running, swim, swimming. When we have two consonants at the end of the verb, we don't have to duplicate. So that's why you write help, helping, talk, talking. Remember that here the L doesn't sound. So you say talk, talk, talking, work, working. When we have a double consonant before a double vowel before the last consonant, in this case, for example, look, you just say looking. You don't have to duplicate nothing. Read, reading, speak, speaking. We have some exceptions to the second rule. Tenemos algunas excepciones a la segunda regla. In the cases when the verb ends in W, X, or Y. For example, snow, snowing, you don't duplicate. Fix, fixing, you don't duplicate. Buy, buy. Okay, after saying that, I'm going to share again the exercise. Okay, so how was your practice? ¿Cómo estuvo esa práctica? Who wants to start? ¿Quién quiere comenzar? Let's see. Vamos a ver. If not, I'm going to ask Carlos Jordan. Would you like to start, my dear? Yes, teacher, I prepare. Okay, thank you. Go ahead, please. Adelante. Mi compañero le tendría que preguntar. You can start if you want. It's okay. Usted puede comenzar si gusta. Está bien. Okay. What are you doing this afternoon? Yo podría decir, this afternoon I will be studying for my exam or test. Okay, excellent. Thank you. So, who's your classmate? ¿Quién estaba con usted en el grupo? Carlos Bonilla, parece. Carlos, can you hear us? ¿Nos puede escuchar, Carlos? Bueno, hemos tenido algunas dificultades con el internet. No sé si Carlos nos logra escuchar. Let's see, who else? Está Ronald, también está por ahí. Okay, Ronald, can you hear us? ¿Nos puede escuchar, Ronald? Yes, teacher. Okay, could you please
do your question and your answer, su pregunta y su respuesta. For example, where are you going tomorrow? Mm-hmm. I am going to play with my friends. Excellent. Excellent. Very good. Next question. Let's see. Another volunteer. Siguiente voluntario. ¿Había alguien más en este equipo o nadie más? Yeah. Solo. Yes, teacher, pero no contesto. No contesto, Carlos, ¿verdad? Okay. Billy, would you like to continue, Billy? Can you hear us? ¿Nos puede escuchar? Sí. Okay. Sí. Can you tell us your question and your answer? No lo logramos escuchar a Billy. No sé si hago yo la mía. Ok, adelante. What are you doing? Metafuay. What are you doing this afternoon? Mm-hmm. I am studying my English class. Ok, excellent. Thank you. Thank you very much. Who else? Thank you, Dina. Let me see, Jose Figueroa. Good night. Uh-huh. Mi pregunta, why are you arriving late to work? Uh-huh. I felt, yo tenía una duda acerca de esta, no podemos usar el ing porque es un verbo pasado. O sea, me está preguntando algo que ya sucedió, ¿verdad? No, en ese momento es como que usted está llegando a su trabajo y su jefe le pregunta, ¿y por qué está llegando tarde? Ajá, en ese momento. En ese momento, porque yo dije que me quedé dormido, está bien redactado como lo pronuncié. Sí, entonces ahí sí, porque usted dio una razón en pasado. Vamos a escribirlo aquí. Pudiera ser because I fall asleep. Sí, ajá. Ajá, porque me dormí, ¿verdad? O because I oversleep, dormí más, ¿verdad? O because varias razones, que al final es lo mismo casi, because I, esta es otra, vea, couldn't hear. De alarm, ¿verdad? Porque me quedé dormido, because I fall asleep, pasado, ¿verdad? No, en ese caso, I fell asleep, because I fell asleep, porque me quedé dormido, because I over, en este caso, slept. Pasado, que era lo que usted me decía, because I overslept, o sea, me dormí de más, ¿verdad? Mm-hmm. O because I couldn't hear the alarm, porque no pude escuchar la alarma, ¿verdad? Different reasons. Ok, excellent, you're welcome. Ok, who else? ¿Quién más? En los minutitos chiquitos que nos quedan ya, porque ya casi estamos sobre la hora. Let's see. Vamos a ver. Okay. Okay, if there are no more participations because of the time, por el tiempo, ¿verdad? Si no hay mayores participaciones, la idea es que, de nuevo, ¿verdad? Recuerden que el ING me sirve para hablar de situaciones que están ocurriendo en este momento, as long as I speak, en tanto yo hablo, ¿verdad? As we speak, things are happening. En tanto hablamos, las cosas están ocurriendo, ¿verdad? Right now. Ya para ir cerrando un poco este tema, voy a dejar de compartir esto y voy a regresar. Yo tenía otra presentación acá.
Just to remind you, solo para recordarle, ¿verdad? La diferencia, ¿verdad? Dijimos que el ing, so let me minimize this. Ok. No me voy a enfocar ya en el presente simple porque eso ya lo vimos, sino que solo just to remind you and to close this topic, para recordarles e ir cerrando este tema, remember that present continuous is used for actions in progress, acciones en progreso que están ocurriendo now or around now, ahora o alrededor de ahora, ¿verdad? Temporary actions or situations. Por ejemplo, aquí decía, I'm going to work by bus this week. Yo les pregunté, what are you doing this afternoon? ¿Verdad? Es un tiempo bien corto, bien cercano, ¿verdad? Y es algo temporal. Changing or developing situations, right? The climate is changing very quickly. Your English is improving. Or for future actions that are decided, o para acciones futuras, ¿verdad? Que aquí cabía un poco lo que les dije. What are you doing this afternoon? El ejemplo aquí dice, I am meeting John this evening. Yo podría haber dicho, what are you doing this evening? Y usted me podría haber respondido, I am meeting with John this evening, right? Y las palabras clave, the signal words we are going to identify when we are working with a present continuous tense are now, at the moment, these days, this week, or this month, or this year, and so on. Ok, do you have questions so far? ¿Tenemos preguntas hasta aquí acerca del presente continuo? No? Ok, very good. So, if there are no more questions, I hope to see you tomorrow. Tomorrow we are going to conclude all the platform topics, and then by Thursday we are going to conclude the exam. Para el jueves vamos a tener la conclusión del examen final, and then to see if you, it's like a review, if you have any question about the topics we have studied. Y vamos a tener una revisión acerca de los temas que hemos estudiado, y sobre los cuales les pido que si alguien tiene dudas, ¿verdad? O no les quedó muy claro, alguno de esos temas, que por favor anote sus preguntas. And by Thursday, para el jueves, we are going to divide the class in two parts. Vamos a tener la clase en dos partes. First part, we are going to have feedback of all your questions or doubts. Vamos a tener una retroalimentación de todas sus preguntas sobre las cosas que no... A estas alturas usted dice, teacher, ya voy a terminar el módulo 1 y esta cosa no me quedó clara, o esta palabra no la puedo pronunciar, o mire, no me confundo con esto. So the idea is that you can conclude with the best knowledge you may have. La idea es que pueda concluir este módulo con el mejor conocimiento posible and the best practice. And then in the second part, we are going to conclude with the final exam. Y en la segunda parte vamos a concluir con el examen final, en donde el enfoque no solo va a ser, teacher, vamos a ver cuáles son las respuestas correctas, ¿verdad? Sino que vamos a aprender a identificar puntualmente posibles errores que cometemos con las respuestas, to understand what we are evaluating, entender puntualmente qué estamos evaluando, and the difference between right and wrong answers, y la diferencia entre respuestas correctas y respuestas equivocadas, because that's part of learning, porque eso es al final la esencia de conocer, ¿verdad? Saber cuál es lo correcto y cuál es no correcto. Okay, thank you very much. Thank you for coming. I hope to see you tomorrow. Be safe. Have a good night. Bye-bye.